The only thing left is to have a showdown, like the cowboys in the movies. I'm gonna enjoy having that duel face to face. It's simple, death or life. Tú sabes muy bien que tu status of limitations fue falsificado. Que por alguna razón desaparecieron las muestras y las pruebas de ADN de nuestros archivos. Usted cometió un error muy grave. ¿Se acuerda del operativo de Luis Ferro antes de que lo destituyeran? Bueno, en ese momento, usted se volvió cómplice de varios asesinatos. Mini, Mini, Manny. Mañana, su rostro. En los noticieros, en los periódicos. La directora del grupo antinarcóticos, Red One, destituida por falsedad de documentos y cargos de asesinato. Hay un trabajo nuevo. Entonces, si le interesa la propuesta, me avisa. Willy Cruz. Prófugo de la justicia desde 1982. Y yo te encontré. ¡No me hable mierda! Usted nunca se imaginó que yo fuera el capo de esta organización. Todos sus detectives yo los controlaba y uno a uno se fueron cayendo. Su peor error fue contratar a ese loco en la organización. ¡Ese fue! A ver, ¿quién carajos te crees que eres para cuestionar mi trabajo? You know how people work over here in Miami, bro? I don't know, man, but I'm gonna give 50% of the money I stole from Paco to Willy Cruz, bro. I'm tired of hiding in this fucking place. I can't do this shit anymore. What? Let me tell you something, man. I got a proposition for you, man. You give me 50% of your money, I'll save your head, because they're gonna fucking shoot you in your head if you don't fucking pay him. Now, if you pay me 50%, I'm gonna save your fucking life, plus you're gonna be fucking tranquilo. Buenos días, buenos días. Excelente trabajo. Con todos esos cuadros de Scarface, se va a tener que abrir su propia galería. Vos sabes, Cheto, hijo de puta, que mi mamá quería que yo fuera artista. Y terminé de traqueto, hijo de puta. Eso sí, con talento. ¿Qué noticias me tenés? Sus sospechas fueron ciertas. El plan funcionó. La idea les cayó justo al momento que les mandamos la mercancía para taparle los ojos de hijo de putas. Pero lo de Carmen Grisales. Un contacto me dijo por ahí que cogió un man de rehén, el que estaba encargado del operativo. No, para excusarse de la cosa. Bueno, ¿ya sabe qué hacer con ese hijo de puta? Ah, no, yo ya le mandé al masacre con el amigo para que le pague una visita. ¿Y la mercancía? Está cuadrado. No, espérate a que todo mundo se entretenga con lo de este fin de semana. Y apenas llegue el momento, llegamos y de a poco le metemos el resto. ¿Sabes? Eres la peor
lacra que existe en este mundo. Porque tú sabes muy bien que eres el único culpable de todos los asesinatos que han ocurrido. Eres tú, hijo de tu puta madre. Dispare a ver si es tan brava. Pero tenga la seguridad que mañana todos van a saber quién es usted. A ver. Ya déjate de pendejadas y dime cuál es tu propuesta. Bueno, a la cabeza se me viene una noche juntos, pero yo sé que no soy su tipo. La admiro por lo que está haciendo. Pero lo siento. Esta noche no es la noche que atrapa a Willy Cruz. Nos vamos a volver a ver las caras. Y júralo. Júralo por lo que más quieras. Que voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que te pudras en la cárcel. Well, I can't fucking wait. Sara!